Egunon guzti Gure lehenengo biltzar nazionala dugu hau. Alderdiaren kongresu ezberdinak egin ondoren. Batzorde esekutibo berri bat aurkezten da zuen aurrean. Alderdi berri bat, Euskadi berri baten buru izateko esekutiba bat. Eta lan asko dugu aurretik. Gure inguruan jendea txarto pasatzen ari da. Gure inguruan desberdintasunak handitzen ari dira. Lan desberdintasunak, giza desberdintasunak, desberdintasun politikoak. Euskal gizartean gehien dutenek eta ezer ez dutenen arteko ezia gero eta handiagoa egiten da. Eta guri dagokigu egoera honekin amaitzea. Guri dagokigu Euskaditik marginazioa, pobrezia, arrazakeria eta gorrotoa bastertzea. Guri dagokigu, verdintas un bandera astinchea, aukera verdiñak ditusten iritar libreen euskadi bat naidogu, ori sanbearda gure Compañeros y compañeras, celebramos hoy nuestro primer Comité Nacional después del periodo entre congresos en el que se ha producido una profunda renovación de la dirección del partido. Nos disteis un gran respaldo en el Congreso. Decidisteis ponernos al mando del barco en un tiempo lleno de turbulencias para el Partido. Pero quiero deciros que nos dejaremos la piel para responder a esa confianza que nos disteis. No olvidéis que nuestro trabajo debe ser dar respuesta a los problemas de la gente, en especial de aquellos que peor lo están pasando. Con este objetivo estamos elaborando el plan de trabajo con los proyectos y objetivos de las diferentes secretarías para este mandato y que os será presentado en el próximo Comité Nacional que celebraremos. Hemos preparado también un intenso calendario de visitas a las agrupaciones y de reuniones con distintas organizaciones, colectivos, agentes sociales, empresas. Lo estamos haciendo. Lo vengo haciendo desde que me nombrasteis secretaria general y pienso seguir haciéndolo junto al resto de los miembros de mi Ejecutiva. Queremos estar con la gente. Queremos escuchar a la ciudadanía, conocer de primera mano sus inquietudes y sus preguntas para poder acertar después en las respuestas. Pero todos, todos tenemos que ponernos las pilas. Y os pido especialmente a los responsables del partido y a los cargos públicos, pero también a toda la militancia, que escuchemos a la gente, que estemos cerca de ella, que atendamos sus reclamaciones. Lo dije en el Congreso. No va a ser fácil ser miembro de la Ejecutiva. Aquí se viene a sudar la camiseta en este tiempo. Lo saben ya ellos. Saben que les he exigido esfuerzo, imaginación y audacia. Les he exigido ambición a la hora de presentar propuestas políticas de calado que permitan, de nuevo, a los socialistas marcar el ritmo de la política vasca. Tenemos, por tanto, mucho por hacer. Pero también es verdad que no partimos de cero. Contamos con una hoja de ruta clara la que marcó el Congreso a través de su resolución política y que nos sirve como guía del caminante para afrontar este nuevo tiempo. Una resolución, quiero recordaros, que fija la lucha por la desigualdad como el eje principal de la acción política de los socialistas vascos. La lucha contra la desigualdad laboral, porque hoy, en Euskadi, la desigualdad se ha acrecentado. Ya no son solo los 170.000 parados, ya no son solo los 5.500 empleos. Que la industria vasca ha perdido. Ya no son solo los problemas en Fagor o en Arcelor, en tantas y tantas empresas, los problemas de las pymes y de los, de los autónomos, que hoy plantean a sus trabajadores un horizonte muy negro. No es solo eso, no. Medidas como la reforma laboral del Partido Popular están provocando que quienes se encuentren trabajo no lo hagan en condiciones necesarias para tener una vida digna, con sueldos precarios y no podiendo llegar a final de mes. Se está creando así una gran brecha entre los que viven con comodidad y los que cada vez más tienen que hacer muchos sacrificios para poder llegar a final de mes. El Partido Popular nos está cambiando las reglas del juego y no podemos permitirlo. Tenemos que ir a los centros de trabajo, tenemos que estar en todas las protestas, tenemos que hacer una defensa del empleo público estable y de calidad también como la que hicimos la semana pasada en el Pleno del Parlamento Vasco, porque la Administración debe ser el primer garante, el primer agente en garantizar la estabilidad del trabajo de quienes atienden nuestra salud, de quienes educan a nuestros hijos y de que nos dan seguridad en las calles. Y en Euskadi, además, tenemos las herramientas para ello, tenemos la capacidad de incentivar el empleo con programas y medidas concretas, como las incluidas en el acuerdo firmado el año pasado con el PNV y que hemos tenido que apretar para poder sacarlas. Tenemos una política fiscal que nos da más recursos para impulsar políticas de crecimiento y luchar a favor de la solidaridad y de la igualdad. El Gobierno vasco va a contar este año con más recursos gracias a una reforma fiscal impulsada y liderada por nosotros, por los socialistas vascos, al principio en solitario, pero hoy todo el mundo reconoce el valor de la misma. Y con más que podrían contar si nuestras instituciones luchasen, de verdad, de forma decidida, con muchos más recursos, contra el fraude fiscal. Porque yo quiero vivir en una Euskadi diferente. Yo quiero vivir en un país en el que todo el mundo paga los impuestos que le correspondan. Un país en el que cada uno aporta la solidaridad colectiva en función de lo que tiene. Un país en el que los dineros de los ricos no se escapen en maletines a oscuras cuentas en Suiza. Un país en el que se persiga el fraude y en el que cuando se solicita a los directores de las haciendas que acudan al Parlamento a hacer balance de su gestión, no rehuyan su responsabilidad. Porque, al final, ¿qué mensaje estamos trasladando a la ciudadanía? ¿Con qué valor se atreven a decir luego que aquí no tenemos ni bárcenas ni puyoles si las propias diputaciones, y me da igual que estén en manos del PNV, de Bildu o del Partido Popular, se niegan a informar siquiera de las actuaciones y los resultados en la lucha contra el fraude? La credibilidad se construye sobre datos concretos y verificables, y la lucha contra el fraude de nuestras diputaciones lleva demasiado tiempo en la columna del debe. Por eso, es fundamental que junto al combate a la desigualdad laboral, pongamos también como una prioridad clara la lucha contra las desigualdades sociales. Lo venimos haciendo a lo largo de toda esta legislatura, poniendo al ciudadano en el centro de nuestra política, apostando por evitar recortes en educación, sanidad y políticas sociales. Hemos impulsado una ley que haga de la vivienda un derecho al alcance de todos. Hemos defendido a quienes tienen sus ahorros atrapados en las preferentes. Hemos establecido refuerzos alimentarios en las escuelas para los niños cuyas familias tienen dificultades económicas. Y hemos propuesto medidas también para combatir la pobreza energética en Euskadi. Y, por supuesto, hemos propuesto y acordado medidas Para crear empleo, que es el mejor camino para corregir las desigualdades existentes. Pero tenemos que seguir insistiendo. Gaur Euskadin behartzuenen aurkako mezuak indarra hartzen ari dira. Gaur Euskadin atzerritarren aurkako gorrotoa datu faltzuekin elikatzen ari da. Eta ezin dugu onartu. Alderdi Popularrak iruzurraren aitzakiarekin Euskadin dugun giza politikoen sistemarekin akabatu nahi du baina sozialistak eraso honen aurka izango gara. Gizalaguntzak behar duten entzat zoik izan daitezela defendatzen dugu. Akatzak baldin badaude, gobernuak konpondu egin behar du. Baina batez ere, iritarren arteko solidaritatea defendatzen dugu. Eta ez dugu onartuko kriziaren aitzakiarekin urtetan zehar lortu ditugun eskubideak murriztea. Ez dugu onartuko Euskadi, Ignor, Vide, ustea. Anustea. Los de siempre han vuelto al discurso tóxico de siempre. Se les llena la boca hablando de estado de bienestar, pero siempre encuentran una excusa para destruirlo. Desde Madrid y desde Euskadi. La crisis ha sido su excusa para hacer pagar dos veces las medicinas. La crisis ha sido su excusa para vetar el acceso a la enseñanza de calidad. La crisis ha sido su excusa para desproveer a los trabajadores de sus derechos, facilitar el despido y bajar los salarios. Y ahora, cuando han causado ya este destrozo en Madrid, aparecen en Euskadi, con la crisis como excusa, para anular a los más necesitados el último reducto de solidaridad. ¿Quiénes son los que hablan de fraude social? Son los mismos que no quieren hablar del fraude fiscal, los que prefieren estigmatizar a los colectivos. Siempre hay quienes abusan de los recursos públicos y los socialistas somos los primeros en alzar la voz y decir que no queremos que nadie haga trampas, que queremos que los controles previstos funcionen y que si hace falta se refuercen, se organice mejor la Administración, porque la alternativa al fraude es siempre una gestión más eficaz en la distribución de los recursos y también en la obtención de esos recursos a través de los impuestos. Lo insostenible no es el fraude, lo insostenible es la desigualdad y la alternativa a cualquier sistema de ayudas es más empleo, de más calidad, más salarios que permitan recursos suficientes para cubrir las necesidades de la gente. Y la propuesta socialista es mejorar un sistema que consideramos imprescindible para que Euskadi salga de esta crisis con cohesión social. Lo que queremos es que quienes ahora dependen de la renta de garantía de ingresos puedan volver a trabajar y conseguir un salario suficiente, con más formación, con más preparación, con más mediación para acceder a un puesto. Así es como se reducen las ayudas y las posibilidades de fraude, devolviendo al mercado laboral a quienes han sido expulsados de él. Esta va a ser nuestra acción, porque frente a los gobernantes irresponsables, decimos con rotundidad que nosotros en Euskadi no sobra nadie, nadie sobra en Euskadi. Y quiero hablar también ahora de las desigualdades políticas. Porque mientras todo esto está pasando, mientras aumenta el paro, mientras nuestras empresas siguen pasando dificultades, mientras más y más ciudadanos sufren en sus carnes el azote de la crisis, los nacionalistas vuelven a ondear la bandera soberanista vuelven de nuevo a amenazar con la guerra identitaria, con la división entre los ciudadanos, con marginar al que no comulga con su visión del país. Compañeros y compañeras, Euskadi es una sociedad plural y diversa. La Euskadi moderna se ha construido desde el diálogo, el acuerdo y el consenso entre diferentes. Y esto quiero resaltarlo especialmente hoy, 25 de octubre, el día de Euskadi. Euskadi reneguna. Un día para conmemorar el Estatuto de Guernica, que nos integra a todos los vascos y vascas, independientemente de nuestro origen, de nuestras creencias o sentimientos de pertenencia. Un día para celebrar nuestra condición de ciudadanos libres dentro de una misma comunidad política. Un día para homenajear lo que nos une, que no son precisamente ni las patrias ni las banderas, sino un marco legal en el que convivir y desarrollarnos como personas plenas. Y por eso, lo primero que hizo el gobierno de Urcuyu fue eliminar del calendario festivo ese día. Porque a los nacionalistas no les gusta que les hablemos de ciudadanos libres. No les gusta que les digamos que todos nacemos iguales en derechos, que nadie es más que nadie y que merecemos las mismas oportunidades ante la vida. Ellos prefieren la construcción desde las identidades, la construcción nacional donde todos estén medidos en un mismo corsé, el suyo, el que marcan ellos, inmutable. Y esa no es la Euskadi en la que yo creo, esa no es la Euskadi que yo quiero, la Euskadi que yo quiero. Es un país moderno y plural, en el que nazcas donde nazcas, pienses lo que pienses y tengas los recursos que tengas, puedas desarrollar tu proyecto de vida en libertad y sin restricciones. Esa es la Euskadi que yo quiero, un país abierto y democrático, en el que tu condición de vasco... No venga determinado por tu identidad o tu origen, sino por tus derechos y tus obligaciones. Por eso, yo no quiero celebrar el Día de la Patria Vasca, sino el Día de la Ciudadanía Vasca, el Día de Euskadi. Y por eso. Y por eso, sea festivo o laborable, estoy segura que para mí y para todos vosotros y para muchos vascos y vascas va a ser siempre un día marcado en rojo en el calendario, y así podremos hablar del modelo de país, porque podremos hacer reformas, retirar lo que esté fallando en el modelo e introducir lo que lo mejore, pero sobre unos principios claros. Facilitar a los ciudadanos desarrollar sus proyectos de vida con dignidad y en libertad. Siempre lo hemos dicho los socialistas. Autogobierno al servicio de los ciudadanos vascos, no al servicio de los partidos nacionalistas. Hitarren arasoa konpontzeko, ezberdinen arteko elkarbizitza sendotzeko, horretarako adostu genuen estatutoa. Horretarako behar dugu autogobernua eta horretarako ere nahi ditugu aurrekontuak. Urkulu lendakariak gurekin aurkitu nahi bada, bestelako abentura soberanistak alde batera utzi behar izango ditu. Sozialistok argi de, daukagu, iritarrentzat baliagarriak diren politikei zoik babesa emango diegu. Ez gara inoren sostengua izango, gizarte alde lan egiteko gaude bai, eta hori izango da gure lehentasuna. Porque ahora que toca revisar los acuerdos, que toca hacer balance del camino andado y sentar las bases de un nuevo tiempo. Lo quiero dejar bien claro. Si el Endacari Urcuyu quiere encontrarse con nosotros, tendrá que ser sobre cuestiones que ayuden a la gente, no sobre aventuras soberanistas, que no llevan a ninguna parte. Que no se busque en el espejo catalán, ni en el escocés, ni en ningún otro, porque si para algo sirven los espejos, es para mirarse a uno mismo. Y es aquí, en Euskadi, donde tenemos el mejor modelo donde mirarnos. Un modelo de entendimiento y convivencia que hemos construido durante los últimos 30 años. Y es aquí donde estamos los socialistas vascos. Nosotros queremos un autogobierno que dé respuestas a los problemas de la gente. Y nosotros no vamos a entrar en una subasta de proyectos para contentar a los nacionalistas. Cuando llegue el momento, si el Gobierno tiene algo que proponer, que lo haga pero que no trate de enredarnos, porque nosotros seguiremos planteando propuestas para la creación de empleo, para la defensa de los servicios públicos, para ayudar a los que peor lo están pasando. Para eso deben servir los presupuestos, para eso debe trabajar el Gobierno vasco. El año pasado pusimos sobre la mesa del endakari Urcuyu una hoja de ruta para sacarlo de la atonía en la que estaba metido. Le dimos programas y le dimos recursos con los que afrontar los problemas ante los que estaba paralizado. Algunos se han cumplido, otros ha habido que sacarlos a rastras, y creemos que el acuerdo ha sido útil para la ciudadanía, sí. Y ahora, en la negociación presupuestaria que va a comenzar, ese será el criterio que seguiremos los socialistas, al que me comprometí en la campaña, el que os prometí en el Congreso y el que expliqué en el Pleno de Política General. Solo apoyaremos lo que sea útil a la ciudadanía. Pero quiero dejarlo claro: nosotros hemos cumplido y tenemos las manos libres para tomar las decisiones que sean necesarias en el futuro. Y solo trabajaremos y acordaremos sobre cuestiones que ayuden a las personas. Como sabéis, a lo largo de estas últimas semanas hemos mantenido diversas reuniones y conversaciones con el Endacari. ...con representantes del Gobierno y del Partido Nacionalista Vasco. El jueves estuvimos con el consejero de Economía... ...y ayer mismo con el presidente de Euskadi, Burubachar. Les hemos transmitido cuáles son nuestras prioridades... ...y les hemos dicho que nuestra principal preocupación... ...siempre es resolver los problemas de la gente... ...es incentivar el empleo, es ayudar a la economía productiva... ...y apostar por la innovación, la internacionalización... Es garantizar la protección social a los más necesitados, es sostener y modernizar nuestros servicios públicos, la sanidad y la educación, y es aumentar la solidaridad dentro de Euskadi y también hacia afuera de Euskadi. Por eso les hemos dicho, y le he dicho ya a Lenda Cari, que cualquier acuerdo que se quiera alcanzar con los socialistas deberá pasar por que estas prioridades sean atendidas. Les hemos puesto negro sobre blanco toda una serie de prioridades y políticas que deben estar ya en el proyecto de presupuestos. Prioridades que hemos cuantificado en al menos unos 150 millones de euros. Y esperamos que la semana que viene, cuando el Gobierno vasco presente su proyecto de presupuestos, estas prioridades estén ya recogidas en él. Es esta una condición indispensable para empezar a hablar, para empezar una negociación presupuestaria con los socialistas vascos incluso para empezar después a mejorar ese proyecto de presupuestos. Así que si el señor Urcuyu quiere sacar adelante sus presupuestos, ya sabe por dónde tiene que empezar. No estamos aquí para poner parches ni para ser el salvavidas de nadie. No estamos para dar estabilidad al Gobierno, sino para dar estabilidad a las personas. Estamos aquí para trabajar en favor de la sociedad vasca, como siempre hemos hecho, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Compañeros y compañeras, tenemos mucho trabajo por delante, no solo esta Ejecutiva, también este Comité Nacional, al que se debe y ante quien debe responder. Tenemos muy cerca las elecciones municipales y forales. En unos días comenzamos el proceso para elegir a nuestros candidatos en los principales municipios de Euskadi y también a las juntas generales. Y quiero pedir a todos los militantes del partido. Su participación activa en este proceso y su implicación posterior en una campaña en la que los socialistas tenemos que salir con fuerza y con orgullo a defender nuestras ideas y a apoyar a nuestros candidatos. Y quiero sumar a esta tarea a muchos ciudadanos, a muchos colectivos que comparten con nosotros la visión de un país integrador, cohesionado, moderno y solidario. Y quiero que nuestras propuestas electorales sean el resultado de la participación de mucha gente, personas que estén dispuestas a aportar sus ideas, sus experiencias y su conocimiento a nuestros programas electorales para dar respuesta a sus problemas y conectar mejor así con sus aspiraciones. Y poder trabajar para recuperar la confianza y el respaldo de la ciudadanía en estas elecciones. Compañeros y compañeras, de nosotros... Depende sacar este partido adelante y construir un país más justo y más solidario. Así que mucho ánimo y a la tarea, que son pocos los días que quedan.